Saludos y bienvenidos un día más a Nexo. Un día de hoy en el que con la letra L vamos a tratar el tema de la leucemia. ¿Qué es la leucemia? ¿A quién afecta? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Hay tratamientos o no hay tratamientos? ¿Existen donantes? ¿No existen donantes? Nosotros, como todos los días, queremos empezar con nuestra sección de Argumentamos. Pues como siempre en Nexo queremos argumentar en el programa de hoy qué es la leucemia. Nosotros desde este vídeo vamos a querérselo mostrar, aunque luego contaremos con la presencia de una hematóloga que nos explicará perfectamente en qué consiste la leucemia. Así que vamos a verlo. Cuando las células sanguíneas inmaduras, los blastos, proliferan, es decir, se reproducen de manera incontrolada en la médula ósea y se acumulan tanto ahí como en la sangre, logran reemplazar a las células normales. A esta proliferación incontrolada se le denomina leucemia. La causa de la leucemia se desconoce en la mayoría de los casos, sin embargo, está demostrado que no es un padecimiento hereditario o contagioso. La mayor parte de las veces se presenta en niños previamente sanos. Y por tratarse de una proliferación de células inmaduras y anormales en la sangre, a la leucemia se le considera un cáncer de la sangre. Los primeros síntomas son cansancio, falta de apetito o fiebre intermitente. A medida que la afección avanza, aparece dolor en los huesos, como resultado de la multiplicación de las células leucémicas en el sistema óseo. También aparece anemia, cuyas características son palidez, cansancio y poca tolerancia al ejercicio, fruto de la disminución de glóbulos rojos. Asimismo, la reducción del número de plaquetas provoca hemorragias esporádicas y la aparición de manchas en la piel, o grandes hematomas, a consecuencia de hemorragias causadas por golpes leves. Además, pueden presentarse hemorragias a través de la nariz, de la boca o del recto. Una de las hemorragias más graves es la que se presenta a nivel cerebro, la cual puede ocurrir si el número de plaquetas desciende de forma severa. Otra posible consecuencia es la baja en el número de glóbulos blancos, situación que repercute en las defensas de la persona que padece la leucemia contra las infecciones. Existen cuatro tipos principales de leucemia, denominados en función de la velocidad de progresión y del tipo de glóbulo blanco al que afectan. Las leucemias agudas progresan rápidamente. Las leucemias crónicas se desarrollan de forma lenta. Las leucemias linfáticas afectan a los linfocitos y las leucemias mieloides afectan a los mielocitos. Los mielocitos se transforman en granulocitos y es otra manera de denominar a los neutrófilos. Es difícil lograr un diagnóstico de la leucemia cuando ésta inicia, ya que sus primeros síntomas son parecidos a los de otras enfermedades típicas de la niñez. Estos síntomas son el cansancio, la falta de apetito o la fiebre intermitente, y es debido a esta situación que los padres suelen culparse por la demora en el diagnóstico, cuando incluso, para el médico, resulta complicado reconocer esta situación en su primera etapa. Bueno, pues ahí a través de este vídeo intentamos presentarles lo que era o lo que es la leucemia, los tipos de leucemia, pero como decía, la doctora nos lo explicará perfectamente en otra de las secciones. Vamos a hacer y a seguir viendo y sabiendo qué es la leucemia. Como todos los días, aquí en Nexo, nos vamos a ir a la sección de Tú opinas. Bueno, pues hemos salido de nuevo a la calle y hemos preguntado dos cuestiones. La primera, lógica, si la gente sabe y conoce lo que es la leucemia y que nos cuente, pues bueno, cuál es su opinión, lo que ha oído de esta enfermedad. Y otra, creo que es muy importante, saben todos ustedes que existen fundaciones y asociaciones pues, que se dedican a ayudar a los pacientes de manera pues, psicológica, de manera ayudando a las familias, informándolas. Entonces hemos querido pues, preguntarles y saber si realmente las fundaciones hacen un buen trabajo o no hacen un buen trabajo, tanto en esta enfermedad como en otras que hemos podido tratar. Esto es lo que opina la gente sobre la leucemia. Pues afecta, es una enfermedad que afecta a la sangre, es una contaminación de la sangre.
un tumor o bueno, lo que se conoce como cáncer en la sangre, ¿eh? Pues es un cáncer de huesos, creo, ¿no? Me parece que es un cáncer de huesos y, en fin, es bastante hoy en día frecuente. Hay bastante sobre eso y todavía no está muy adelantado el tema. O sea que es el que tenga una enfermedad como esa, está ya a las puertas, casi, por lo que yo entiendo. Afortunadamente no tengo experiencia en el tema, pero en fin, sé que es una enfermedad que se cura ahora mismo y nada más puedo decirle. Bueno, es una enfermedad que afecta a lo que es la sangre, ¿no? Es un tipo de cáncer y bueno, sé que es bastante jodida, pero poco más, la verdad. Antes era sentencia de muerte, hoy creo sinceramente de que se pueden salvar. Ahí están las instituciones ahí muy, muy puestas y la gente concienciada. Bueno, si se dedican a ayudar me parece muy bien. Me parece muy bien porque hay gente que no se puede permitir el lujo de tener tratamientos o cuidados médicos o ir a ciertos sitios que valen mucho dinero. Entonces me parece estupendo, pues una cosa humana y muy de consideración, pero muchísimo. Me parece fenomenal, porque además ahora que hay esta crisis económica, como no aporte la gente que puede, como no aporte algo, pues todo se va abajo. Pues me parece estupendo, siempre sea para ayudar, toda ayuda es bienvenida, ¿no? Es una cosa muy buena. Me parece maravilla. Yo conozco varios casos de los cuales se han salvado. O sea, niños pequeños que están ahora perfectamente, que les han hecho trasplante de médula y están perfectamente. Fantástico, fantástico. Todo lo que sea fundaciones de sensibilización y de, bueno, y de apoyo a, tanto a enfermos como a familiares, pues me parece fantástico. Bueno, pues como han podido ver y observar, la mayoría de la gente tiene una idea general bastante, bastante correcta de lo que llega a ser la leucemia. Y bueno, como decíamos, el trabajo de las fundaciones importantísimo, ya que divulgan, ya que informan y sobre todo, pues bueno, ayudan a familias y a pacientes. Llega el momento nexo, pues bueno, en el que traemos a dos personas, en este caso iban a ser dos invitadas que nos van a hablar de primera mano lo que es la leucemia. Así que nos vemos ya a debate. Bueno, pues como decíamos, después de conocer, si la gente de la calle conoce y sabe lo que es la leucemia y del trabajo que creen que hacen las fundaciones, hoy en A Debate queremos conocer de primera mano lo que es la leucemia y el trabajo de las fundaciones y cómo afecta o no a las personas esta enfermedad. Hoy están con nosotros Nieves Cuenca, que es la coordinadora general de la Fundación de Leucemia y Linfoma. Nieves, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Y también está con nosotros Arancha Alonso, que es hematóloga del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Arancha, bienvenida, lo mismo. Hola, buenos días, muchas gracias también. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es preguntar y conocer y saber realmente qué es la leucemia. Para eso tenemos aquí una hematóloga que nos lo va a explicar perfectamente. Arancha, ¿en qué consiste, de manera sencilla sobre todo, ¿no?, para que la gente que esté en casa lo entienda, qué es la leucemia? Bueno, pues la leucemia es un tumor, un cáncer o una neoplasia, como lo queramos llamar, de las células madre o de las células clonales de la médula ósea, que son al final las células que van a producir la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. O sea, digamos que la leucemia es una alteración de la sangre y que de una manera o de otra afecta. Entonces, ¿de qué manera afecta? Exactamente, al cuerpo humano? Al cuerpo humano. Al afectar a las células de la sangre, los síntomas que produce son los síntomas de ese fallo medular, que son síntomas derivados de la anemia, síntomas derivados de la falta de defensas, de la neutropenia, que favorece las infecciones, y síntomas derivados de la falta de plaquetas, que producen sangrados. Otras veces la leucemia puede infiltrar otros órganos, como puede ser el sistema nervioso central, puede infiltrar la piel, aparecer, pero puede infiltrar pues, el hígado, el bazo, los testículos, pero lo más normal son los síntomas que hemos comentado de la afectación directa de la sangre. Bueno, pues como ven, un cáncer de la sangre, ¿no? Lo conocen también, y también una pregunta, y también veíamos que lo decían en la calle, ¿no?
La leucemia tiene cura, ¿no? Tiene cura. Tiene cura en un elevado porcentaje de casos. Y bueno, ahora nos dice la doctora que tiene cura, y qué mejor ejemplo que la coordinadora general de la Fundación de Leucemia y Linfoma, que además de ser coordinadora, pues ha sido enferma de leucemia y ha superado la enfermedad. O sea que tú no lo puedes explicar de primera mano. Hace 15 años me detectaron una leucemia mieloide crónica, porque bueno, lo que quería decir a la gente es que la leucemia tiene apellidos, hay distintas clases de leucemia y en función de eso hay distintos tratamientos que nos lo puede explicar la doctora. Y además los pronósticos varían dependiendo de el tipo de leucemia que sea, la edad que tengas, el estado físico en que te encuentres. Bueno, yo tuve la gran suerte que tuve un donante en mi familia, que fue mi hermana, y porque entonces la leucemia mieloide crónica no tenía curación salvo con trasplante de médula ósea. Y actualmente esa enfermedad, hay una medicación que cronifica, o por lo menos puedes vivir ya sin trasplante. Pero bueno, yo efectivamente tuve la suerte de tener a mi hermana compatible, me hicieron el trasplante de médula ósea y bueno, pues hoy ya estoy aquí, gracias a Dios, sin ningún medicamento y haciendo una vida completamente normal. La médula ósea, y te lo pregunto a ti también, a la doctora, es la única manera, vemos que decía ahora que no es la única manera, digo, de poder salir adelante ahora para poder salir adelante de la leucemia, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? El tema de las donaciones de médula quizá está un poco como apartado y la gente no conoce, ¿no? A lo mejor desconoce un poco este tema, salvo que te haya tocado directamente en algún familiar o en algún amigo. Como ha dicho Nieves, efectivamente, hay muchos tipos de leucemia. Básicamente se clasifican en agudas y crónicas y dentro de estas en mieloides y linfoides. Entonces, efectivamente, no todos los tipos de leucemia necesitan un trasplante, no todos los tipos de leucemia, cada uno se trata, digamos, de una forma distinta. El tratamiento básico es la quimioterapia, pero hay varias que sí, que por sus características pronósticas necesitarían consolidar el tratamiento con un trasplante de médula para evitar una recaída de la enfermedad, para conseguir una curación a largo plazo. Entonces ahí es donde entra el papel de los donantes. Generalmente cuando buscas un donante buscas el más idóneo es un familiar, un hermano que comparte los mismos genes. Cuando entre los hermanos no hay donante y sigue existiendo una indicación de trasplante, o es lo más importante para ese paciente, entra en búsqueda de donante no emparentado. Y ahí es donde podemos entrar todos como posibles donantes. Además, la donación de médula es algo sencillo, ¿no? Por lo menos es sencillo. ¿No? Hombre, para hacerte donante, lo explicará también Nieves, me imagino, para hacerte donante primero tener la intención de que quieres hacer una donación, que es algo altruista, que por supuesto no está remunerado en ningún caso, que es una donación que se puede hacer en vida, que eso es importante y que para el donante conlleva poco riesgo, muy poquito riesgo. Es sencillo, de entrada te hacen una analítica de sangre y esos datos de tu tipaje, de tu identidad genética, entran en una base de datos. Y esa base de datos se cruza a nivel internacional, o sea, tú puedes ser donante para aquí, para China, para Alemania, para donde surja un paciente. En el caso de que te elijan como posible donante, pues los análisis se hacen un poquito más exhaustivos y ya pues se va programando todo. Y entonces, bueno, pues se puede donar de células madre directamente desde la médula ósea o de células madre que se estimulan y salen a la sangre periférica. El procedimiento es sencillo, se coloca un catéter, se extraen las células con una máquina como una diálisis, se seleccionan las células madre y el resto pues, se devuelve en la circulación del donante. Eso es cuando es de sangre periférica. Como decíamos antes, Nieves, además de haber sido afectada por leucemia, pues es coordinadora de la Fundación de Leucemia y Linfoma, ¿no? Supongo que una vez que te sucedió lo que te sucedió, pues bueno, quisiste de una manera u otra ayudar a los demás que han pasado lo mismo que tú, ¿no? O que estén pasando lo mismo que tú, ¿no? Sí, efectivamente.
En este caso, además, yo soy una de las fundadoras de la Fundación Leucemia y Linfoma, y bueno, pues la fundación nace porque sentimos la necesidad, varias personas que estamos pasando por la enfermedad, de apoyo especializado para esta enfermedad. Te sientes identificada con la palabra leucemia, con la palabra linfoma o mieloma. No te sientes identificada con el cáncer sólido. Entonces lo que hacemos es unir el esfuerzo de los médicos, que también saben perfectamente cuáles son las necesidades que hay que cubrir de investigación y de formación de personal sanitario, con pacientes que hemos pasado por la enfermedad, que hemos sentido en nuestro recorrido por la enfermedad las necesidades de apoyo, y que además hemos vivido día a día en las consultas cuando hemos estado con otros pacientes sus necesidades, y nos unimos médicos y afectados y fundamos la Fundación Leucemia y Linfoma. Efectivamente, hay una necesidad de decir, tenemos que dar la mano a todos los que vienen detrás, ayudar a pasar esta enfermedad y aportar dentro de nuestras posibilidades lo mejor para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de los familiares, que no debemos olvidarlo. ¿Cuál es el modo de trabajar de esta fundación? Quiero decir, una persona que quizá pues nos pueda ver o que tenga alguien que tenga leucemia, ¿cuál es el proceso para poder hacer que la fundación ayude a esa persona, y de qué manera puede ayudarla? Bueno, como antes un poco he anticipado, la fundación tiene una parte científica de investigación y formación de personal sanitario, y otra parte de apoyo social al enfermo y a la familia. Lo que hacemos es, nosotros en este momento tenemos psicólogos especializados en la enfermedad, vamos, en las enfermedades, porque tanto de leucemia, de linfoma como de mieloma, que apoya al enfermo desde la detección de la enfermedad y le sigue durante todo el tratamiento, y la incorporación después a la vida normal. O en el peor de los casos, a los familiares les apoya en el duelo. Por otra parte, tenemos una parte de apoyo social. Desgraciadamente, este año están recortadas las ayudas económicas porque, bueno, por la situación económica nos encontramos, que nos ha afectado a todo, pero sí que informamos y derivamos a las personas hacia los lugares donde pueden encontrar ese apoyo. Trabajamos en red con otras asociaciones y fundaciones, así como con los organismos públicos, entidades municipales o autonómicas o estatales. También damos información sobre las enfermedades, y todas las personas que pueden acceder a los manuales, tanto de información sobre las enfermedades como los que hemos realizado de apoyo psicológico a personas afectadas y a familiares, los tenemos colgados en nuestra página web, son www.leucemialinfoma.com, están en PDF y se pueden bajar. Incluso si no, pueden llamar al teléfono de la fundación y se lo podemos enviar donde ellos lo necesiten. Entonces, bueno, pues un poco lo que realizamos es la información a las personas afectadas y a los familiares. Es una información objetiva, no damos segundas opiniones, porque para eso están los cauces adecuados legales a través de los hospitales correspondientes, pero sí que informamos sobre todas las dudas que pueda tener el paciente sobre la enfermedad, estilo de vida, efectos secundarios, tratamientos, en qué consiste su enfermedad realmente. Y bueno, además de esa información, tenemos una atención psicológica especializada, y también tenemos apoyo a grupos de familiares que están acompañando a sus seres queridos, que están recuperando su salud a través de un tratamiento de médula ósea. Acudimos a las, tenemos apoyo psicológico a esos familiares. Acudimos a acompañarles durante el trasplante de médula ósea, que suele durar entre 20 días y 2 meses, dependiendo del tipo de trasplante que se esté practicando el enfermo. Hablabas del estilo de vida. Yo le quería preguntar a la doctora, ¿hay un grupo de riesgo
que pueda ser más propenso a tener la leucemia, ¿no? Todos tenemos muchas veces la imagen de los niños, ¿no? que da mucho impacto, ¿no? Verlos, uh-huh. verlos metidos en un hospital, los pobres, que les han tratado con quimioterapia, pero los niños son más propensos que los adultos, las mujeres que los hombres. ¿Hay algún estudio? Pues mira, las leucemias en el adulto constituyen aproximadamente como el 10% de todos los cánceres, o sea que tampoco es una proporción muy elevada. En niños sí que constituye el 30% de los cánceres de niños. Afortunadamente los cánceres en niños, aunque son muy impactantes, son menos frecuentes que en adultos. Entonces, efectivamente hay picos de incidencia y también dependiendo de la edad del paciente es más frecuente un tipo de leucemia u otra. Por ejemplo, en niños es más frecuente la leucemia aguda linfoblástica, de hecho el 80% de las leucemias de los niños son linfoblásticas agudas, se da como entre una edad entre 2 y 5 años aproximadamente, el pico de incidencia, y tiene un alto índice de cura, ¿eh? Y con pocas secuelas en teoría. Y luego en adultos, sin embargo, la leucemia más frecuente es al revés, es la leucemia mieloblástica, hablo de leucemias agudas, ¿eh? Ahora básicamente. Y en los adultos hay también dos picos de incidencia, el mayor es a partir de los 50, incluso de los 65 años, aunque también se da en adultos jóvenes, 20, 30 años. El tipo de pacientes, en realidad no hay un esquema de pacientes, no está tan claro pues un factor ambiental, como puede ocurrir en otro tipo de tumores, pues el tabaco, la alimentación, aquí no está tan claro. Sí que hay estudios a través de predisposiciones genéticas, o familiares, pero sobre esas predisposiciones tienen que actuar factores ambientales y factores que todavía desconocemos. Te iba a preguntar, en otros programas aquí tratamos el tema de las ondas electromagnéticas y muchos casos en edificios que tienen cerca una antena de telefonía móvil de estas gigantes. Sí, hay una mayor incidencia. Resulta que muchos de esos vecinos acaban teniendo algún tipo de leucemia. ¿Realmente se puede decir que esté relacionado? A lo mejor no directamente solo por eso, sino pero que ese tipo de ondas se puedan ayudarlo a formarlo. Es difícil de establecer a veces una relación directa. Sí que es cierto que, por ejemplo, sí que está establecido, hay leucemias secundarias claramente establecidas a tratamientos quimioterápicos previos, por ejemplo, pacientes que se tienen que tratar por otro tipo de cáncer pueden desarrollar como efecto secundario una leucemia a largo plazo porque hay una alteración de su ADN. También cuando hay unas dosis de radiación elevadas, hombre, accidentes nucleares, efectivamente está claramente descrito, pero ya luego en el día a día es muy difícil establecer, porque realmente yo creo que prácticamente todos, de una manera u otra, estamos sometidos a este tipo de ondas y no todo el mundo desarrolla una leucemia. Habría que estudiar pues si realmente la incidencia en ese punto está realmente aumentada o es la esperada en una población de esas características, ¿sabes? Esto yo no me atrevería a decirlo de una manera tan, tan clara. Hablaba, Nieves, de que has conseguido, después de pasar la enfermedad, pues tener una vida normal y corriente, ¿no? Y una de las cosas que hacemos normal y corriente es la alimentación, ¿no? Entonces, yo supongo y quiero preguntaros a las dos, ¿no? Al principio, cuando estás en la enfermedad, supongo que la nutrición es muy importante, ¿no? Que una nutrición característica, adecuada para potenciar, digamos, diferentes elementos del cuerpo, ¿no? Y luego ya, pues bueno, es lo que nos cuentes, después de haber pasado, si haces una vida normal, corriente al 100%, o algún alimento sí que lo tienes restringido o no. Hombre, sí que procuras cuidarte, ¿eh? Hay ciertas, procuras no abusar nunca de las grasas animales, de las carnes rojas. No sé por qué siempre yo por lo menos tiendo a tomar más pescado y carne blanca, muchísima más verdura, fruta, zumos, poco pues sustituyes el café por el té verde. Bueno, yo creo que sí que te atrae más otro tipo de comidas y que piensas que son más sanas y más beneficiosas para tu salud, ¿no? Uh-huh. Evitar mucho el azúcar, ¿no? Beber suficiente, te acostumbras a beber, porque en todos estos tratamientos es fundamental beber una cantidad de líquido al día. Siempre te aconsejan los médicos que más de 2 litros que se beba, ¿no? Entonces, bueno, pues te quedas también con esa costumbre
que un poco para también beneficiar a tu médula, ¿no? Que es la productora de la sangre, darle líquido, ¿no? Y sí, sí que es cierto que tus alimentaciones y tus costumbres cambian. Y en el principio de una enfermedad, ¿cuál es la alimentación? Porque supongo que ella, también un poco de motu propio, pues dice, bueno, me voy a quitar de esto, que supongo además te sentará mejor, ¿no? Corporalmente el tomar sí, es cierto. Una cosa que otra. Es ¿no? que luego durante la enfermedad, realmente también es en la época en que te encuentres, hay que tomar unas cosas u otras, pero de todas maneras la doctora nos puede explicar cuál es la alimentación durante la enfermedad. Pues mira, durante la enfermedad, en principio, bueno, lo que ha dicho Nieves es lógico, una dieta yo creo que cuanto más sana en general a todos nos beneficia. Nosotros los españoles tenemos la dieta mediterránea clásica, que yo creo que es una de las más sanas, muy rica en fruta, en verduras, en realidad antioxidantes. Nosotros durante el tratamiento a los pacientes efectivamente es muy importante la ingesta de líquidos. Hombre, si durante el tratamiento quimioterápico pues tienen náuseas y no pueden, se suple con una sueroterapia agresiva, pues porque entre otras cosas necesitamos que ese riñón funcione bien y que elimine todos los tóxicos que derivamos de la quimioterapia y de la destrucción celular, ¿no? También es fundamental durante los tratamientos, como están bajitos de defensas, fundamental que eviten los alimentos crudos para evitar infecciones, ¿no? Pues todo lo crudo, pues la verdura no lavada, las ensaladas, eso se les prohíbe durante los tratamientos. Y luego, pues bueno, un poquito intentar que hagan una dieta, lo que hemos dicho, rica en verduras, frutas, cuando ya se han recuperado de esa prohibición, y también tienen que tener proteínas, lógicamente, porque pierden proteínas durante los tratamientos. ¿Hasta qué punto una persona que ha pasado la leucemia, que la ha superado, puede llevar una vida normal al 100%? Supongo que pues tendréis que tener un seguimiento, ¿no? Después de todo eso, aunque realmente, bueno, el paciente supongo que se sentirá con el paso del tiempo mucho mejor, ¿no? De cómo empezó a cómo terminó, pero bueno, es lo que le digo, acudís al médico, supongo que de manera regular, ¿no? Pues para... Sí, bueno, el médico te va indicando cuando tienes que ir haciendo tus revisiones periódicas. Al principio son más frecuentes y después, si todo va evolucionando correctamente, se va distanciando esa revisión. Incluso, bueno, pues a partir de los 10 años ya pasas a tu centro de salud y sigues las revisiones en tu centro de salud. Vamos a hablar del tema de la donación de médula, que antes, bueno, os adelantamos con la doctora, ¿no? Desde la Fundación, supongo que pediréis, ¿no?, a la población que done, ¿no? Que, como decíamos antes, pues bueno, tiene que ser de manera altruista, pero que no es algo que pueda afectarnos, ¿no? No es una donación de riñón, digamos, que pierdes un órgano, sino que con una simple muestra, pues bueno, puedes ayudar a... Sí, efectivamente, ¿no? Era lo que comentaba la doctora Alonso antes, con un simple análisis de sangre, dejan registrados tus datos y si te necesita alguna persona en cualquier lugar del mundo, te llaman. No es fácil, desgraciadamente, encontrar un donante de médula, con lo cual, cuantas más personas se hagan donante de médula, más posibilidades hay de que las personas que estén esperando ese trasplante puedan salir adelante. Muchos hemos salido adelante gracias a tener un donante de médula. Hay enfermedades hematológicas que solo se curan con el trasplante de médula y, por lo tanto, debemos concienciar a la población de que, bueno, es un gesto de generosidad, de dar vida, que además se puede hacer vivo, ¿sabes? Es una donación durante la vida, que no se puede hacer una vez fallecido, y que, bueno, pues que por supuesto que potenciamos y animamos a todas las personas a que se hagan donante de médula, porque, bueno, pueden salvar la vida, ¿no? Eso es lo principal. ¿En qué situación estamos a día de hoy? Hace poquito en televisión y en prensa se leía que se está intentando, creo, si me equivoco, unificar, ¿no?, todo el tema de donantes, ¿no? Porque había sitios donde había problemas. Yo algo vi por televisión, sí. Entonces, sí. Quiero decir que si tenemos pocos donantes, como dice Nieves, y los pocos que hay los tenemos desperdigados y no sabemos si realmente podemos acceder a ellos, entonces
digo yo que a nivel mundial, europeo, supongo que tendría que haber un poco más de control. Actualmente sí que lo hay. ¿No? Sí, hay una conexión con todos los registros a nivel internacional. El tema es que no es que haya pocos ni muchos, es que cuantos más donantes haya, más posibilidades hay de encontrar. Hay solo un 75% de posibilidades de encontrar un donante fuera de tu familia y un 25% dentro de tu propia familia. Con lo cual, si aumentamos el número de personas que están inscritas en los registros correspondientes, mayor posibilidades habrá que la persona que está buscando una médula la encuentre. Entonces, bueno, en España tenemos el REDMO, que es el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que está conectado con todos los registros a nivel internacional y la búsqueda se realiza de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí que es cierto es que por las características genéticas de raza, ¿no? Digamos, no sé muy bien, la doctora me estará mirando un poco, pues cuantos más donantes españoles haya, más posibilidades tendrán los españoles o el área europea de obtener un donante de médula. Actualmente Alemania yo creo que es el país que más donantes de médula tiene y más del 54% de los donantes, o sea, de las médulas que se reciben en España se reciben de Alemania. Y bueno, pues yo creo que sí que se debe potenciar la donación de médula, ¿no? Y muy importante, no nos olvidemos de la donación de sangre. Claro, que parece que porque, no, pero estamos... Es fundamental para el soporte de estos pacientes durante su tratamiento de quimioterapia. No solo necesitan la donación de un familiar o de un donante no emparentado de médula, sino que además, como durante un tiempo largo están desprovistos de plaquetas y de glóbulos rojos, necesitan un soporte. Y eso lo conseguimos a través de los donantes de sangre normal, del día a día. Gracias a Dios hay más donación de sangre, sí. Pero bueno, nunca está de más. Sí. Recordar que sigan en ello. Que sigan, que sigan. Porque hay momentos, bueno, la gente relaciona la donación de sangre con los accidentes, con las grandes intervenciones, pero los enfermos oncológicos... vivimos gracias a las donaciones altruistas de sangre que han realizado, porque, bueno, un poco coloquialmente hablando, la quimioterapia mata y te transfunden hasta que tú puedes recuperar otra vez la producción de tu sangre, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias a esa sangre, muchas personas hemos podido superar esos tratamientos. Entonces, es muy importante la donación de sangre. Desde luego hablábamos de la donación de médula y es fundamental también para salvar la vida, ¿no? Es muchísimo más difícil encontrar un donante de médula, lógicamente, y bueno, pues por eso es tan importante que la población se conciencie y se haga donante de médula. Ya para terminar, que no nos queda mucho tiempo, antes también comentabas una de las actividades o de lo que hacéis en la Fundación de Leucemia y Linfoma, es el apoyo psicológico, no solo al paciente, sino yo creo que esto es muy importante, a las familias, ¿no? Porque si un paciente se ve solo, ¿no? Se ve que no está la gente de su familia, de sus amigos apoyándole, pues bueno, el estado anímico creo que puede ayudar mucho, ¿no? A superar una enfermedad. Supongo que, bueno, pues en este caso quimioterapia sea necesaria, una donación sea necesaria, un trasplante, pero el apoyo anímico que te den los que están alrededor es importante. Entonces yo creo que saber dirigir, ¿no? A estas familias, a estos amigos, es importante para encauzarla, ¿no? Al final, sí, paciente, sí que es, ¿no? Cierto, el sentirte apoyado es fundamental durante la enfermedad. Lo que también es cierto es que hay que ver la necesidad del paciente en cada momento. Hay que estar ahí, ver qué es lo que qué es lo que necesita el paciente de ti. Es muy importante guardar la intimidad del paciente, el respeto, escuchar, saber escuchar. Muchas veces no sabemos acompañar porque queremos quitar importancia, no, si no pasa nada, tal, y el paciente piensa, ¿cómo que no me está pasando? Sí me está pasando, ¿no?
Entonces, bueno, pues el estar, el acompañar, el decir te comprendo, el tener un gesto de apoyo, el saber que estás ahí, es fundamental para todos los pacientes. Y para todos aquellos que no sepan cómo relacionarse con el paciente, o tengan miedo, o no sepan qué palabras utilizar, o qué decir, o qué hacer, también los psicólogos de la Fundación Leucemia y Linfoma aconsejan o dan pautas de manejo de ese lenguaje y de la conversación que se puede mantener con el paciente para poderle ayudar de la manera mejor posible. Uno de los manuales que hemos realizado, que va dirigido a los familiares, sobre apoyo emocional a familiares de pacientes afectados de enfermedades oncohematológicas, explica cómo relacionarse con el paciente, cómo relacionarse con el personal sanitario y cómo cuidarse. Es fundamental que la persona que está acompañando al paciente hematológico, que tiene muchísimos ingresos y que por lo tanto va a tener que acompañarle durante muchísimo tiempo, ¿no?, también sepa cuidarse él mismo, porque si tú no te cuidas tampoco puedes cuidarle, ¿no? Entonces el manual yo sí que aconsejo que se puede hacer en PDF, o como he comentado antes, pueden llamar a la fundación y se lo podemos enviar. Hay unas pautas bastante sencillas y que ayudan a tener esa relación. Pero no miremos a la gente cuando vaya por la calle con un pañuelo en la cabeza, no tengamos miedo, la enfermedad no se contagia. Simplemente el no tener pelo es señal de que estás recibiendo un tratamiento que te da la opción de salir adelante. Entonces, que no se mire con miedo, con pena, a las personas que vayan sin pelo con un pañuelo, sino mostrar el apoyo de una manera o de otra, ¿no? Yo creo que eso ya, gracias a Dios, ha superado, ¿no?, el antes ver a una persona que no tenía pelo, pues bueno, era ya... Por desgracia, a veces también parece que vemos más, ¿no? Pero bueno. Ya para terminar, doctora, ¿cuál es el día a día de un paciente, ¿no?, que acaba de descubrir que tiene la enfermedad? Supongo que, bueno, a través de unos análisis se le detectará, pero desde ahí hasta que consigue salir o intenta salir de la leucemia, ¿cómo podría ser ese proceso, ¿no? Quizás de años, desde meses. Es un proceso intenso, sobre todo si hablamos, como hemos dicho, hay dos tipos de leucemia, la aguda y la crónica. Uh-huh. Sobre todo la aguda necesita un tratamiento inmediato. En el momento, realmente el paciente de entrada lo que sufre es un shock, porque en el mismo día prácticamente le están dando un diagnóstico de una enfermedad seria, tiene que asumirlo y al mismo tiempo inicia el tratamiento, si no es ese día, al día siguiente o a las 48 horas. Es un tratamiento inmediato, urgente. Es un tratamiento que le va a tener ingresado periodos de aproximadamente un mes en varios bloques de quimioterapia y que a veces, unas sí, otras no, se sigue de una intensificación con un trasplante de médula. Uh-huh. En la leucemia aguda esto suele llevar de 6 meses a 1 año y luego lo siguiente son revisiones. Y afortunadamente, si el paciente se cura y lo supera, pues las revisiones se van especiando. Son revisiones analíticas, de vez en cuando algún estudio de médula, que cada vez se espacia más. Y según se va espaciando y pasando el tiempo, pues se supone que hemos vencido a la leucemia. Uh-huh. En las leucemias crónicas, pues el abordaje es distinto, ¿no? Más a largo plazo. Hay otro tipo de tratamientos quizá menos intensivos que en la leucemia aguda, pero sí quizá precisan, de sobre todo en la linfática crónica, de más tratamientos durante su vida, ¿no? No es tan intenso y acortado en el tiempo, sino uh-huh. más continuado. Y en la mieloide crónica, que Nieves es la que tuvo, que ella se curó con su trasplante, ahora el tratamiento de elección pasa por unas pastillas de entrada. A los pacientes que responden no se les trasplanta, y a los que no, pues bueno, hay diferentes... Vale. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Solo me queda primero, pues bueno, como decíamos antes, animar a la gente a que se informe lo primero de lo que es la leucemia,
de que si quieres ser donante lo puedes ser, de que existen fundaciones como Fundación, la Fundación de Leucemia y Linfoma. Hay muchas fundaciones más y bueno, lo importante es que al final haya donantes y que esta enfermedad que se puede, pues, que se puede curar, que entre todos yo creo que lo podemos conseguir. Agradecerte, Nieves, que hayas estado aquí con nosotros y bueno, que a seguir adelante con el proyecto de la Fundación, que creo que sin gente como, pues, como vosotros sería imposible, ¿no?, que poder que tanta gente ayudara a tanta gente. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a todas las personas que nos puedan necesitar, que no duden en ponerse en contacto con la Fundación Leucemia y Linfoma. Y bueno, Arantxa, lo mismo, muchísimas gracias por las explicaciones muy clarificantes y bueno, que también lo mismo, a seguir trabajando y ayudando a los demás, que al final es lo que importa. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues después de escuchar y de conocer la, la opinión tanto de Nieves como de Arantxa, nos vamos ya a la última sección del programa. Nos vamos a Aconsejados. Bueno, pues ya hemos escuchado a nuestras dos invitadas de hoy y el mensaje que dábamos, ¿no? El mensaje de que la gente se informe, de que sepa lo que es la leucemia y de que sea donante de médula ósea, que es muy importante, que puede salvar vidas. Nosotros, para terminar el programa de hoy, como hacemos en todos los Nexo, nos vamos con nuestra pieza de Aconsejados sobre la leucemia. La leucemia es una enfermedad de la médula ósea. Es el cáncer de la sangre y desde los últimos 50 años la medicina ha desarrollado tratamientos cada vez más efectivos que incluyen nuevos tratamientos de apoyo, transfusiones y antibióticos, así como el trasplante de la médula ósea. Aún no se conocen las causas de la leucemia y tampoco si se puede prevenir. Afecta a los tejidos encargados de formar la sangre y ataca principalmente a la médula ósea, los ganglios linfáticos y al bazo. Una vez instalada la enfermedad, los tejidos que forman la sangre llenan el torrente sanguíneo y al sistema linfático de glóbulos blancos atípicos e inmaduros. Estas células inmaduras son incapaces de ejercer su función de combatir infecciones y, peor aún, reduce la producción de glóbulos rojos normales y de plaquetas. Por eso es muy importante la nutrición en estos pacientes, ya sea en pacientes trasplantados de médula ósea como con pacientes que reciben quimioterapia, ya que son propensos a la desnutrición, náuseas, vómitos, anorexia, mucositis, injerto contra huésped, diarrea o síndrome de mala absorción. La dieta hipocalórica es la aconsejada, por lo que debemos incluir estos alimentos. La leche, que sea fluida, en polvo o pasteurizada. No consumir leche cultivada o biológica, tampoco recién ordeñada y sin pasteurizar. El yogur ha de ser entero, descremado, con frutas o cereales, pero sin probióticos. Los quesos. Se pueden consumir todo tipo de quesos, excepto los madurados con hongos. También evitar los quesos roquefort, camembert o madurados con hongos. Los huevos, consumirlos bien cocidos o frescos. Evitar los fritos o mal cocidos. Fiambres y embutidos. Solo se puede consumir jamón cocido, preferentemente envasado al vacío. Los demás embutidos están prohibidos. Las carnes, hay que consumirlas cocidas y conservadas, en suficiente frío. Las verduras, todas bien cocidas o conservadas al vacío, evitarlas enlatadas. Frutas, cocidas, en dulces, conservadas al vacío, en sus jugos o pasteurizadas. El pan y los derivados, consumirlos envasados o frescos, se prefieren las tortas o masas caseras. Cereales y pastas deben consumirse cocidas, preferentemente las rellenas de ricota o con relleno casero. Infusiones con agua hervida potable. En condimentos y aderezos solo consumir los deshidratados. Mayonesa pasteurizada. Evitar el ketchup, el chimichurri y aderezos caseros. Y en cuanto a las bebidas, los zumos envasados o pasteurizados. Evitar zumos recién exprimidos y el alcohol. Bueno, pues ya lo han visto, la nutrición también importantísima, pues bueno, una vez que estés afectado, llevar una nutrición de manera más controlada y como decía Nieves, la invitada que hemos tenido hoy, pues bueno, intentar sobre todo cuidarse y bueno, al fin y al cabo llevar una alimentación sana y variada.
Nosotros desde aquí nos vamos a despedir ya, no sin antes, insisto, recordarles que, bueno, que existen fundaciones en las que cada uno de ustedes puede llegar, informarse, pedir una cita, pues bueno, para que le expliquen de qué va todo esto de la leucemia y sobre todo intentar conseguir donantes de médula ósea, que así es como salvan vidas. Nosotros desde aquí, desde Nexo, nos despedimos emplazándoles ya hasta el siguiente programa. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta luego.